Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo la batalla de la Liga de Osiris. Bien, el reino 1135 está representado en la Liga de Osiris por la alianza 135W. La verdad que quería traerles esta batalla, bien que se dio hoy. Y bueno, la verdad estoy muy contento de contar con la representación del reino en el que estoy, o sea, de este reino 1135, por esta gran alianza que es la alianza 135W. Estoy feliz y bueno, quería compartirlo con ustedes. Estos jugadores que nos representan en la Liga de Osiris, la verdad que han dado todo. Nos han sabido representar muy bien en el reino, o sea, en la Liga de Osiris, o sea, hemos quedado muy bien representados. Y dieron una muy, pero muy buena pelea. Más allá de que ganemos o perdamos, la verdad que lo que cuenta es dar batalla con todo. O sea, dar pelea hasta lo último. Y eso es lo más importante. Es bueno ganar, pero si se pierde, por lo menos perder dando pelea. Bien, la verdad que estoy muy feliz de lo que es la Liga de Osiris, la representación que estamos teniendo con esta alianza. Y los voy a estar dejando, no voy a hablar 25 minutos. Aceleré el video para que sea un poco más rápido y no tenga que estar 25 minutos. Lo van a ver hasta donde ustedes quieran, por supuesto. Pero yo quería compartir en este video lo que es la Liga de... Sí, lo que es la Liga de Osiris en nuestro reino, cómo se está organizando. Y si muchos de ustedes tenían dudas de si venir al reino 1135, bueno, verán que somos un reino bastante unido, nos damos siempre para adelante entre todos. Y los invito que sí, que si tenían alguna duda, bueno, que vengan. Pero no se basen en lo que yo les digo, básense en visiten al reino o hablen con otros jugadores del reino. Bien, averigüen ustedes mismos si vale la pena venir o no. Y cada uno de ustedes sabrá. Como le digo, siempre nosotros tratamos de darles las condiciones para que ustedes crezcan, pero el resto depende de ustedes. Si ustedes quieren, por ejemplo, tienen un juego del tipo individualista, como hay jugadores que te agarran y te dicen lo mejor es estar en una alianza china, porque así tengo cofres gratis, no sé qué, para que quieren estar en una alianza de hispana, que no sé qué. Muy bien, o sea, en una alianza china van a tener cofres gratis, todo lo que ustedes quieran, pero nosotros queremos al reino hispano, o más bien una alianza hispana, porque nos queremos estar apoyando entre todos, no nos importan tanto los packs, o sea, no me importan tanto, en mi caso, no me importan tanto los cofres gratis, o sea, me interesa más tener jugadores con los cuales poder compartir el juego, divertirme, poder jugar, poder guerrear, poder participar en el Arca de Osiris, poder participar en la Liga de Osiris, ver a mis compañeros de la Alianza 135W batallar, así pierdan o gane, dársela para adelante, poder ir mejorando en el reino, ir creciendo todos juntos como comunidad hispana, sobre todo, por supuesto, somos hispanohablantes, seamos de España o de América Latina, estemos en el país que estemos, bien, de orígenes hispanohablantes, por decirlo de una forma, bien. Poder juntarnos en un reino o en unas alianzas y poder ayudarnos entre todos y darnos lo mejor de todos. O sea, por algo también los oficiales dedican muchísimo tiempo a la coordinación del reino de la alianza. No es porque quieran un juego individualista. O sea, si yo soy oficial y solo me interesa jugar para mí, no voy a tener el cargo de oficiales al cohete. A lo que voy con esto es que el estar en una alianza y en un reino hispano lo que hace es estrechar nuestros lazos, desarrollar el compañerismo, trabajar en equipo. El KvK, o sea, sobre todo el KvK que se viene, que es el de luz y oscuridad, va a tener que ver con mucho en el trabajo en equipo, más que otra cosa. Así que tienen que estar muy, muy, pero muy comprometidos con el reino y con sus alianzas. No los voy a aburrir más, los voy a dejar con el video de. Sí, con el video de lo que fue la batalla de la Alianza 135W. Representándonos en lo que viene a ser la Liga Osiris, que para mí nos representó bastante bien. Contra la Alianza ST67,
Bien, que también era una alianza bastante bien organizada. O sea, se enfrentaron dos contrincantes bastante bien organizados. Y bueno, fue muy, pero muy peleada la batalla. Bien, fue muy peleada. Esta batalla del Arca Osiris, va, de la Liga de la Liga Osiris, fue bastante peleada. Y la verdad que yo estoy conforme porque vi a mis compañeros entregar todo, ir a buscar, luchar, a pelear el arca. Los vi ir a pelear cada uno de los edificios. No les importó perder tropas, o sea, fueron y dieron todo de sí. Fueron a buscar esa arca con uñas y dientes. Fueron a pelear cada uno de esos edificios. Perdían un edificio, bien, iban a pelearlos, a recuperarlos, a capturar un edificio del adversario. Lo perdían. Pero siempre se dio lo mejor, ¿bien? Así que yo voy a desactivar la camarita y el micrófono y los voy a dejar con lo que resta de la batalla de la Alianza 135W contra la Alianza ST67. ST. Sí, ST77. Bien. Esto fue otro video de Dekagamers. Si les gusta, suscríbanse al canal, den compartir. Y ya aprovechen más o menos si ustedes nunca han jugado al Arca Osiris o a la Liga Osiris para más o menos ver de qué se trata este evento, cómo se desarrollan las cosas. Aprovechenlo, les va a dar bastante buena información. Bien, nos estamos viendo en futuros videos. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Y estaré pronto trayendo más sobre el nuevo KvK Luz y Oscuridad lo más pronto posible. Muchas gracias por todo.